Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Sorpréndete. Hoy exploramos un aspecto muy intrigante y a veces sorprendente de la vida de las celebridades, sus matrimonios. Desde estrellas de cine hasta músicos, hay algunas figuras públicas que han pasado por el altar más de dos veces. ¿Qué hay detrás de estas uniones múltiples y que lleva a estos famosos a decir sí en repetidas ocasiones? Sin más, comencemos. Empezamos adentrándonos en la vida amorosa de una de las divas más deslumbrantes de Hollywood, Jennifer López, o como muchos la conocen, J-Lo. Jennifer ha tenido 4 matrimonios que han marcado su vida. Prepárate para conocer los secretos detrás de sus uniones. Nos vamos a la era dorada de los 90, cuando J-Lo se enamora de Ohani Noah, un camarero cubano. El mundo estaba fascinado, pero como en muchos cuentos de Hollywood, la chispa se desvaneció rápidamente. ¿Qué llevó a este matrimonio fugaz a su fin tan pronto como comenzó? Las luces brillantes de la fama a menudo eclipsan las complejidades de la vida real. Se casaron en 1997 y se divorciaron en 1998. Avanzando en el nuevo milenio, Jennifer López dio un giro sorprendente al casarse con Chris Jude, su bailarín y coreógrafo. ¿Podría el mundo del espectáculo y el ritmo apasionado de sus vidas cotidianas mantener viva la llama del amor? Desgraciadamente, no. No pudo ser. Y solo permanecieron juntos desde 2001 al 2003. Continuamos la historia con el matrimonio hasta el momento más duradero de Jennifer, con el aclamado Marc Anthony. Juntos crearon una sintonía de amor y familia, compartiendo momentos épicos y el regalo de la paternidad con el nacimiento de sus gemelos. Pero incluso las estrellas más brillantes se enfrentan tormentas y esta relación no fue inmune. Su matrimonio duró desde 2004 hasta el 2014. En el 2002, Jennifer comienza una historia de amor con el actor Ben Affleck, en el set de la película Gigli. Fueron el centro de atención de los medios, creando una de las parejas más notables de Hollywood. Sin embargo, la intensa atención mediática y las presiones extensas contribuyeron a su separación en 2004, cancelando incluso sus planes de boda. Sorprendentemente, después de casi 2 décadas y tras varias experiencias matrimoniales para ambos, J-Lo y Ben Affleck volvieron a estar en el centro de la atención pública en 2021. Comenzaron a aparecer juntos en eventos públicos, generando especulaciones y reviviendo el interés en su relación. A principios de 2022, la pareja confirmó oficialmente su compromiso con un deslumbrante joya en el dedo de Jennifer López. Se casaron por primera vez en una pequeña ceremonia en Las Vegas en julio de 2022, antes de celebrar una segunda ceremonia en agosto del mismo año. ¿Durará su unión para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Quédate hasta el final del video si quieres conocer más sobre los matrimonios de nuestras celebrities. Continuamos ahora con Kim Kardashian, la reina de los reality shows y una de las mujeres más influyentes de Hollywood. Vamos a desglosar la historia de sus matrimonios desde sus inicios en el mundo de las celebridades hasta los eventos más recientes. Nuestro viaje nos lleva al año 2000, cuando Kim, aún no completamente bajo los reflectores, se casa con el productor musical Damon Thomas. Sin embargo, este matrimonio no fue un cuento de hadas y las dificultades llevaron al divorcio en 2004. Avanzamos en el tiempo hasta el boom de Keeping Up with the Kardashians. Kim protagonizó una boda de cuento de hadas con el jugador de baloncesto Chris Humphries en 2011, pero el matrimonio resultó ser efímero, con el divorcio llegando en tan solo 72 días. Este episodio se convirtió en una de las historias más comentadas en la cultura pop. Llegamos al capítulo más reciente de la saga Kardashian, su matrimonio con el icónico rapero y diseñador de moda Kanye West, en una lujosa ceremonia en Italia. El matrimonio de Kim y Kanye parecía fusionar 2 imperios culturales, marcando el comienzo de una nueva era para la pareja y para Hollywood. Los primeros años del matrimonio fueron una mezcla de deslumbrante exposición pública y momentos más íntimos compartidos con sus hijos, North, Saint, Chicago y Psalm. Kimmy, como se le conocía cariñosamente, se convirtió en un poderoso dúo en la escena de la moda y el entretenimiento. Pero no sin su cuota de controversias y desafíos. Desde los inicios triunfales, la relación enfrentó dificultades evidentes. Los comentarios en redes sociales y los altibajos emocionales de Kanye generaron titulares y especulaciones. La noticia del divorcio de 2021 marcó el fin de una era en la vida de Kim y Kanye. Nos sumergiremos ahora en la vida amorosa del legendario Tom Cruise, una estrella cuyo brillo en la pantalla ha sido igualado por las luces intermitentes de sus matrimonios. ¿Estás listo para explorar los altibajos de las uniones de uno de los actores más icónicos de Hollywood? Comenzamos en la década de 1980 cuando Tom Cruise se casó por primera vez con la actriz Mimi Rogers, una unión que marcó el inicio de su vida matrimonial. Pero a pesar de la conexión inicial, el matrimonio llegó a su fin en 1990.
La historia se vuelve más fascinante cuando Cruz se casa con la talentosa actriz Nicole Kidman en 1990. Juntos formaron una de las parejas más queridas de Hollywood y adoptaron dos hijos. Sin embargo, a pesar de su aparente felicidad, su matrimonio concluyó en 2001. Tras su divorcio con Kidman, Cruz se embarca en una relación con la actriz española Penélope Cruz. Aunque su amor parecía arder con intensidad en la pantalla, no fue suficiente para mantener su relación y no llegaron a casarse. En una de las uniones más mediáticas, Tom Cruise se casó con la actriz Katie Holmes en 2006. Su relación fue seguida de cerca por los medios, especialmente debido a la asociación de Cruise con la Iglesia de la Cienciología. De este matrimonio nació su hija biológica, Suri Cruise. Sin embargo, este matrimonio también llegó a su fin en 2012. Continuamos ahora con una leyenda del cine, Elizabeth Taylor, una de las más grandes estrellas de Hollywood. Taylor no solo dejó una marca indeleble en la pantalla, sino también en la historia matrimonial de las celebridades. A lo largo de su vida, la actriz se casó en 8 ocasiones, cada matrimonio tejido con intrigas y drama. Su primer matrimonio fue con Conrad Nicky Hilton, heredero de la cadena Hilton. Aunque comenzó como un cuento de hadas de Hollywood, la relación se vio afectada por las luchas de poder y las incompatibilidades. Terminó en divorcio después de solo 9 meses, pero dejó una impresión duradera en la joven Taylor. En 1952, Elizabeth contrajo matrimonio con el actor británico Michael Wilding. Esta unión resultó más duradera, con la pareja compartiendo la crianza de 2 hijos. Sin embargo, la diferencia de edad y estilo de vida contribuyeron al divorcio en 1957. Su matrimonio duró 5 años. En el mismo año de su divorcio con Wilding, Elizabeth se casó con el productor de cine Mike Todd. Este matrimonio fue especialmente significativo, ya que Todd le dio a Taylor un sentido renovado de felicidad y estabilidad. Trágicamente, el matrimonio fue corto debido a la muerte prematura de Todd en un accidente aéreo en 1958 tras 6 años de casados. En cuanto al matrimonio de Taylor con Eddie Fisher, un amigo cercano de Mike Todd, fue uno de los más notorios. La relación comenzó en medio del duelo por la pérdida de Todd y generó un gran escándalo público, ya que Fisher estaba casado en ese momento con Debbie Reynolds. Este matrimonio también llegó a su fin en 1964. El matrimonio más icónico y público de Elizabeth Taylor fue con el actor galés Richard Burton, con quien compartió la pantalla en Cleopatra. Su relación tumultuosa, caracterizada por la pasión y las peleas públicas, resultó en 2 bodas y 2 divorcios. Aunque se separaron en 1974, su vínculo continuó siendo una parte significativa de la historia de Taylor. Sorprendentemente, Taylor y Burton volvieron a casarse en 1975, buscando una segunda oportunidad. Sin embargo, las razones detrás de su divorcio inicial persistieron y la reconciliación no fue sostenible. El matrimonio terminó nuevamente en 1976. Después de sus tumultuosas relaciones con Burton, Elizabeth Taylor se casó con el político John Werner en 1976. Este matrimonio, aunque menos publicado, tuvo un impacto en la vida de Taylor, ya que se mudó a Washington DC debido a la carrera política de Werner. Se divorciaron en 1982. Su último matrimonio fue con Larry Forstensky, un obrero de la construcción, en 1991. Esta unión, a diferencia de sus matrimonios anteriores, no estaba vinculada a la industria del entretenimiento. No obstante, enfrentaron desafíos y se divorciaron en 1996. A medida que exploramos las vidas matrimoniales de estas celebrities, es fascinante considerar cómo la fama, la presión mediática y las complejidades de la vida pueden influir en las decisiones de casarse múltiples veces. ¿Es simplemente una coincidencia o hay patrones más profundos en juego? Espero que hayas disfrutado de este contenido a través de los múltiples matrimonios de las estrellas de Hollywood. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like, suscribirte y dejar tus comentarios. Gracias por acompañarnos.